Este lunes, miembros de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte hicieron entrega a la Dirección del Comando Noreste de la Policía Nacional equipos tecnológicos con el propósito de aportar al servicio de inteligencia de la institución del orden. El comerciante Juan María García, al ser cuestionado, manifestó: nosotros, por petición general, la directiva de la Cámara, apoyando lo que es el crecimiento y el avance y poder tratar de hacer un buen trabajo a nivel de la policía, hemos aportado un equipo tecnológico después de haber hecho un levantamiento con nuestros técnicos, tanto de la Cámara como de la cooperativa, y resultó de que el equipo que nosotros elegimos y compramos le va a ser de mucha utilidad al servicio de contrarrestar y hacer un trabajo ciertamente dinámico y con rapidez a la población. De su lado, el general Orison Olivense Minaya agradeció la donación realizada. Asegura ayudará a contrarrestar la delincuencia en la zona. Para nosotros es de gran placer contar con el apoyo de ellos. Se les solicitó, como fue sugerencia de ellos, que le hicieran una carta a la Cámara de Comercio, y aquí tenemos, gracias a Dios, el fruto que ellos con mucho sacrificio nos han donado a la institución y al Departamento de Atención al Ciudadano. Para nosotros, como le dije previamente, hacer una mapificación del delito y así saber cómo manejar nuestra fuerza y cómo hacerle más efectiva y más eficaz y más objetividad el servicio al ciudadano. Califican el aporte como significativo, pues tiene como objetivo principal aportar a la paz colectiva. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.